Así que mientras usted disfruta de una deliciosa cena, una deliciosa refacción, en compañía de las melodías de nuestra marimba, con todo respeto, voy a ir mencionando nuevamente el nombre de los colaboradores de Paraje Pacoyón: Silvia Alejandra Olazón, Nicolás Obispo Tuch Tabac, Alberto Carlos Pedro Tuch Tabac, Crescencia Vicente Sheck, Santiago Avelino Tuch Tuch, Familia Ola Atiu, Familia Mejía Tuch, Auto Hotel Latino, Hamilton Emanuel Mejía Tuch, Katy Oshlak Kayak, Ángela Francisca Kayak Carreto. Ellos se suman al listado de colaboradores de Paraje Pacoyón. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su contribución. Sabemos, confiamos y creemos en que nuestra Virgencita de Fátima seguirá intercediendo por cada una de sus peticiones. Paraje Pacoyón, nos vamos a trasladar y cruzar fronteras. Nos vamos a la Unión Americana, enviando un saludito muy especial a cada uno de los colaboradores radicados en la Unión Americana, Estados Unidos, como conocemos regularmente. Así que a través de Producciones Torres, vamos a enviarle ese saludito cordial a cada uno de nuestros paisanos que buscaron el sueño americano, que seguramente no cuentan con un trabajo, sino dos o tres, para poder cumplir sus objetivos, sus metas trazadas, por las cuales decidieron un día tomar la mochila, empacar una mudada de ropa, un par de tenis y emprender este viaje. No sabemos qué dificultades atravesaron, no sabemos cuántos días estuvieron en el desierto, cuáles fueron los inconvenientes y peligros que ellos vivieron para poder llegar a tierras americanas. Así que el respeto y el cariño para cada uno de ellos, porque sabemos que estar lejos de casa, estar lejos de familia, en un lugar que tiene una cultura totalmente diferente a la nuestra, seguramente no es fácil. Sin embargo, ellos se conectan con nosotros de forma espiritual, y pues gracias a los avances tecnológicos lo hacen a través de las distintas plataformas digitales. Así que con mucho cariño y agradecimiento, en nombre del Grupo de Disfraces 1385, queremos mencionar los nombres de los colaboradores radicados en Estados Unidos. Ellos son Gaspar Bonifacio Cachajatiu, Juan Ubaldo Sontuch, Álvaro Emanuel Sontuch, Juan Carlos Sam Tuch, José Eliseo Lazón, Matea Chic, Silverio Alberto Ola Ordóñez, Juan Miguel Zapón Elías, José Raimundo Ola Cook, Sergio Giovanni Son Colop, Ángel Álvarez Zulín, Santiago Nicolás Cuyuch Chilop, César Daniel Churup, María Taquiboy, Santos Encarnación Tumash Sik, Pedro Fernando Tumash Sik, Santos Máximo Tumash, Familia Apacajá Ajucum, Antonio Taquiboy, Leonel Taquiboy, Familia Cook Hernández, Oscar Genaro Pérez Tabac, Rigoberto Pama Catuch y Familia Tunum Ol. El abrazo virtual para cada uno de ellos, quienes han colaborado,
sin duda alguna no es la primera vez ni la última que lo hacen. Así que deseamos que la estén pasando de lo mejor y desde el rinconcito donde se encuentren, ya sea en su lugar de trabajo o en casita o en el apartamento donde reposan y descansan para retomar energías y volver al trabajo, deseamos que la estén pasando muy bien y que también estén disfrutando de estas actividades. Aprovecho para agradecer nuevamente a Memphis, el explosivo Hernández, y a Clemente Zapeta por el patrocinio para que en este día Producciones Torres lleve a todos los rincones de Guatemala y del mundo la actividad que se está desarrollando en este día tan especial, lunes 13 de mayo del año 2024. Y de Estados Unidos volvemos a Guatemala y específicamente al centro de nuestro municipio de San Cristóbal. Agradecemos la colaboración de Funeraria Auxiliadora, hermano Zapón Juan, Víctor Ordóñez, doctora Marta Pichulín, José Antonio. Han depositado la confianza en los directivos
han brindado su aporte económico. Así que muchísimas gracias a ellos y seguimos agradeciendo a los colaboradores de Salcajá, a Henry Álvarez, veterinaria Gribet y Gustavo Roda. Nos vamos con los colaboradores de Caserío El Tigre, a Fabiola Sachet, Cristina Sachet y Carmen Alejandrina Sachet. Muchísimas gracias también a los colaboradores de Caserío El Tigre. Queremos agradecer a Carlos Elías, colaborador de Chuixac. Sin duda alguna, muchos desde que escuchamos.
escuchamos la primera bomba, dijimos ya estamos 13 de mayo. Hoy es el día para el homenaje de la Santísima Virgen de Fátima. Muchas gracias a cada uno de ustedes por permanecer con nosotros. Ustedes engalanan esta festividad. Sin su presencia, esto definitivamente no sería una fiesta. Así que muchísimas gracias a ustedes que se encuentran acá de forma presencial, disfrutando de estas actividades, degustando una deliciosa cena, disfrutando de una refacción, de un plato de garnachas, de unas pupusas, de unos deliciosos churros. O quizá usted está en la comodidad de su casa, a un costado de la planchita ahí bien calientito, poniéndole más leña al fuego, calentando cafecito, como las abuelas lo hacían antes, con un subacito de peltre ahí sobre la plancha. Pues un buen provecho también para usted que está en casita disfrutando de una deliciosa cena, ya sea en su soledad o en compañía de toda la familia. O quizás se encuentra en la comodidad de su sala, ahí sentado en un cómodo sofá, frente al televisor. Pues muchas gracias por compartir con nosotros también esta festividad. Veía hace un momento y teníamos a más de 100 personas viendo la transmisión. Personas no solamente de Guatemala, sino personas que se encuentran en otros países, especialmente nuestros vecinos y amigos que se encuentran en Estados Unidos. Así que también un buen provecho para cada uno de ustedes. Y nuevamente, en nombre del Grupo de Disfraces 1385, muchas gracias por sumarse a este homenaje especial a nuestra Santísima Virgen de Fátima. Quienes en su momento llegaron a casita, a su casita, a tocarle la puerta para solicitarle su apoyo económico o de otra manera. Ellos son presidente Emilio Ramón Cachac Tuch, vicepresidente Juan Daniel Lucas Olacuc, tesorero Manuel Mariano Acpacajá Cachac, protesorero Mario Rafael Cuazapón, secretaria Leslie Janet Sam Tuch, prosecretario Brian
Santo. Fuerte el aplauso, por favor, para la Junta Directiva 2023-2024, quienes han hecho posible el homenaje para esta fecha tan importante, 13 de mayo 2024. Sin duda alguna tuvieron una labor bastante fuerte. El pasado jueves 9 de mayo se llevó a cabo el último ensayo general y se contó con la presencia del grupo Tumbao. Definitivamente el trabajo del grupo de disfraces 1385, especialmente su junta directiva 2023-2024, ha sido muy grande, muy fuerte, pero ha rendido grandes frutos. Así que mis felicitaciones al grupo de disfraces y a su junta directiva por ese esfuerzo. Grupo Tumbao, creo que es la primera vez, me atrevo a decir que es la primera vez que se trae a un grupo musical totalmente en vivo para el último ensayo general. Así que felicitaciones nuevamente a Grupo de Disfraces 1385. Ahí estuvimos compartiendo con ellos el pasado jueves 9 de mayo. Y bueno, estaban ansiosos y muy contentos para que llegara esta fecha. Y bueno, ya estamos a punto de presenciar la última presentación de ellos. Posteriormente estaremos viendo el descubrimiento, así que usted vaya preparándose. Un buen provecho si sigue todavía ahí degustando de la deliciosa cena. Y si usted ha permanecido en su lugarcito, pues muchas gracias también. Gracias por hacernos compañía. Gracias por dedicarse ese tiempo para venir y disfrutar y sumarse a este gran homenaje. Vamos viendo ya el ingreso de los bailadores. Ya vienen con mucha alegría, ya recuperaditos, ya fueron al descanso respectivo. Vienen llenos de más emoción. Vemos que algunos hasta globitos traen en las manos. Vienen preparadísimos, así que vamos a disfrutar ya en breves instantes nuevamente de su última presentación y descubrimiento. Thank you.
favor, con fuertes aplausos, si usted tiene la mano desocupada. Quizá no se van a escuchar los aplausos, pero queremos que se vean esos aplausos, por favor, para cada uno de los bailadores que hacen un gran esfuerzo. Definitivamente lo hacen por fe, devoción y agradecimiento año con año. Quizá algunos son nuevos en el grupo, otros ya llevan muchísimos años. Vimos que también ya hay niñitos desde 3 años participando acá con el grupo de disfraces 1385. Así que están dejando un gran legado. Detrás de esas máscaras seguramente hay orgullo y emoción al ver a su hijo, a su nieto da santo junto a él. Así que muchas felicidades también a los padres de familia de los niñitos que están dentro de la pista de baile. Definitivamente este tipo de actitudes se hereda. Así que muchas gracias a los distinguidos padres de cada uno de los niñitos que también forman parte del grupo de disfraces 1385. Vamos a continuar con lo mejor de nuestra música. Viene, ¿cómo lo haciendo?
persona no va. Si usted me gusta, si usted me gusta, yo le voy a gustar. Si usted me gusta, yo le voy a gustar. Ahora, pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame ver tus ojos. Tus ojos una semana y tu boquita, boquita todo el mes. Verme tan pobre.
Santo. Buscando a mi vida, mas no me entero hasta ver la ocasión.
para ti, Tomás Morales. Y su Mario Power, ¿qué está? ¿Qué está hoy? Con un poquito me voy a casar.